Benvinguts al primer programa de Sintonia Alfa del mes de maig del 92. Benvinguts en nom de tot l'equip. Susana Bonany i Pilar de Pedro a la producció. Carles Cayuela i Ramon Albero al muntatge musical i al control de so. I la col·laboració de Dolors Martínez i Joan Anton Ramoneda. Us parla Andreas Faber-Kaiser. Así empezaba los programas de Sintonía Alfa. Este es el programa 144, El mundo desconocido de Andreas Faber-Kaiser. Hoy, 14 de marzo de 2018, se cumplen 24 años de la muerte de Andreas Faber-Kaiser. Tal vez decir que fue ufólogo es quedarse corto, pero con toda seguridad llamarlo charlatán conspiranoico, como dicen sus detractores, es faltar a la verdad. Pues fue un investigador interesado en la cultura del oculto y en la búsqueda del conocimiento para alcanzar las verdades que nos han sido ocultadas por los poderes superiores y terrenales. Y en su última década de vida, es decir, entre 1984 y 1994, su mayor interés fue descubrir quiénes estaban detrás de todos los enigmas y misterios. Pero con menos de 50 años dejaba este mundo en extrañas circunstancias que él mismo confesó y tradujo como un asesinato, si bien nos dejó un legado investigativo que cuenta con libros 1971 a 1989, artículos en la revista Mundo Desconocido 1976-1982 o con programas radiofónicos como Sintonía Alfa y Archivo Secreto 1988-1994, donde trataba temas como los OVNI, el proyecto MKUltra, el origen cósmico de la humanidad, la masonería Rosacruz, los templarios, el nuevo orden mundial y otros temas que en la actualidad están tan divulgados como sometidos a grandes dosis de superficialidad y desinformación. Pero por aquel entonces, investigadores como Faber-Kaiser entendían su investigación como una búsqueda seria y disciplinada de la verdad. Prueba de ello son sus siguientes reflexiones. El que sabe, construye callando, pues la transmisión del conocimiento que perpetúa el sentido de la vida no se efectúa más que en pequeños fragmentos, para que solo el tiempo y la madurez del observador descubran en cada momento oportuno la verdad. El conocimiento último se adquiere, se sublima y se comunica en el silencio de la propia vida. Ya lo recuerda la masonería a sus adeptos, en la máxima, saber, osar, querer y callar. Y el mismo André Malvi, amigo de Faber-Kaiser, le escribió lo siguiente: saludo a los que tienen el valor de publicar y a los que tienen la inteligencia de callar. Este mundo no es totalmente como crees, y tampoco es solamente el mundo. O bien, como dijo Éluard, hay otros mundos, pero están en este, dentro del cual, según Faber-Kaiser, la humanidad es un rebaño de biorobots. No fuimos creados para ser libres, ni felices, sino para algo que beneficia a los creadores, para utilizarnos para algo que desconocemos. Puede que segreguemos una especie de energía que les convenga, y que tendría relación con una forma de angustia, de miedo, de tristeza. Cuando sepamos para qué nos han fabricado, lo sabremos. Lo que es evidente es que nos han creado y se dedican a nosotros. Si yo fabrico un biorrobot muy complejo para mi utilidad, lo que no voy a hacer es destruirlo. Por tanto, somos pues una humanidad cobaya y el gran juguete en manos de niños dioses o de un dios menor que ejerce como señor feudal cósmico. Y el cerebro humano es la llave y la puerta de cómo esas entidades nos manipulan. Incluso ciertos grupos humanos son conscientes de ello, y al ejercer como pastores y guardianes de la Matrix se aplican operaciones de control mental a través de la propaganda, la tecnología neuronal o de baja frecuencia. Sin embargo, cuando Andreas Faber-Kaiser nos habla del verdadero Dios, queda claro que no se trata de los dioses antiguos, ni del Dios de las religiones monoteístas, ni tampoco de los modernos extraterrestres. Todo esto son disfraces de esas entidades. Así que en su reflexión plantea que Dios es el ser supremo, incomprensible, para el intelecto humano que es infinito y omnipresente. Es el principio divino universal del cual todo procede y en el que se absorberá todo al final del gran ciclo del ser, pensamiento que aparentemente se contradice con la idea que la humanidad fue creada por seres inteligentes, trasladada al planeta Tierra y esclavizada o programada para unos fines concretos, tal vez como fuerza productiva. Lo que muchas veces no se explica es que lo que hacen estas entidades es crear en materia, pero no tienen la capacidad de crear en espíritu. Y esa materia es el cuerpo, este plano y el propio universo, lo que nos aprisiona. De ahí la búsqueda del conocimiento para despertar de la ignorancia, para liberarse y alcanzar la lucidez y otras formas de conciencia, y sobre todo para experimentar el amor como realización total y conexión con la divinidad universal. Entre otras reflexiones,
Me parece interesante el hecho que Andrés Faber-Kaiser investigase el caso del aceite de colza a partir de 1981, cuando otros investigadores seguían distraídos con los avistamientos ufológicos, y en particular con el caso Humo o el informe Majestic 12. Mientras tanto, Faber-Kaiser, que ya tenía conocimiento de los experimentos del complejo industrial militar gracias a los papeles desclasificados de la CIA y a ciertas informaciones del CSID español, entendió rápidamente que detrás del aceite de colza había un síndrome tóxico, creado por la multinacional Bayer y financiado por el gobierno de los Estados Unidos, por lo que España sirvió de ensayo de guerra química. Igualmente, esta investigación le permitió acceder a una información sobre la creación artificial del SIDA, y en 1988, Faber-Kaiser, basándose en un triple informe científico, dice que el SIDA es la mezcla del virus de ganado lanar con el virus de la leucemia del ganado bovino, y que fue creado como un arma química. De hecho, Faber-Kaiser murió de SIDA, y siempre asumió que el virus le fue inoculado por destapar el pacto de silencio que existió entre los poderes políticos, militares y económicos de Estados Unidos, Alemania y España, y los intereses supranacionales del gobierno mundial. En este sentido, en 1989, Faber-Kaiser manifiesta que el gobierno mundial es un tema prohibido y escabroso. Con el caso del aceite colza se aproxima a este asunto, y estuvo a punto de revelar al mundo hispanoparlante la existencia de la sociedad secreta Calavera y Huesos, la cual Andreas Faber-Kaiser definió como una secta satánica con conexiones con la industria, la economía, el periodismo, la pedofilia, el narcotráfico, etc. Pero decidió no publicar sus investigaciones, no solo por la muerte de investigadores estadounidenses que habían revelado las conexiones de George Bush Sr. con la sociedad secreta de Yale, sino también por su grave estado patológico. Así que decidió centrarse en luchar por su vida y no seguir exponiéndose más frente a esos implacables poderes. Es que por aquel entonces, hablar sobre ciertas sociedades secretas u otros asuntos era muy peligroso. Algo que no sucede en la actualidad, dado que son muy pocos los que buscan liberarse o superarse personalmente. Y menos aún hay quienes escapen sin caer en estados de atontamiento o de pseudoletargo intelectual gracias a los agentes y sistemas de desinformación, quienes imponen temas sin verdadero conocimiento, que eleve conciencias o que permita abrir los ojos en la realidad tal y como es. Por eso, en 1992, Andreas Faber-Kaiser dijo que los temas como humo son apetitosos para investigadores sin ideas. El problema es que actualmente siguen promoviendo temas como humo, después de explotar temas como los Anunnaki de Sitchin o el 2012, el fin del mundo según el calendario maya, aún sabiendo la falta de evidencias al respecto. Este programa es nuestro pequeño homenaje a Andreas Faber-Kaiser. Allá donde te encuentres, has de saber que tu legado sigue vivo. Buenas noches.